Yo lo que vengo a reivindicar en este podcast y últimamente todo mi discurso sería justo lo que tú estás diciendo, que es que al final no sabemos nada. Somos como un analfabeto delante de un gran poema que no sabemos leer. Lo que me atrajo de tu perfil es que eres especialista en sueños. ¿Por qué te dio por los sueños? Muchas veces me preguntan qué son los sueños. Yo llevo 20 años o más escuchando sueños, analizándolos, estudiándolos, trabajándolos en mí mismo y en los demás. Los sueños, como todo lo que tiene que ver con lo humano, como no sabemos lo que somos y los sueños están en el centro de nuestra experiencia humana, muchas veces acaban estando abiertos al misterio como cualquier gran relato, como un mito, como una leyenda, como un cuento. Lo inconsciente es una separación que tampoco me gusta, porque realmente lo inconsciente es aquello que sabes, pero no sabes que lo sabes, pero lo sabes. Los sueños son polisémicos, significan a muchos niveles a la vez. Por eso son tan aparentemente absurdos, en principio, no porque no signifiquen nada, sino porque significan tanto que cuesta ver de qué hilo empezar a tirar. Yo no me acuerdo normalmente que he soñado. Aún así, ¿tú crees que soñamos, aunque no nos acordemos? Casi sin duda, sí. Esto está incluso fisiológicamente muy comprobado, ¿no? Que los mecanismos que tienen que ver con el sueño REM y el sueño sin sueños están activos y hacen de entre 4 y 5 y a veces más ciclos cada noche. Hay un inconsciente biográfico en donde todo lo que me ha pasado de alguna manera está almacenado en algún lugar, y esto se sabe incluso neurológicamente, porque hay estudios en los que unas personas pueden tener ciertas lesiones cerebrales o, activando ciertas zonas del cerebro, se acceden a memorias y a recuerdos que la persona creía que no tenía. Las enfermedades no existen, son los padres. Oye, macho, todos los melones, venga, ¿eh? Vamos a ver que esto se entienda, ¿eh? Porque me estoy trabajando ser menos radical. ¿Algunos de Javis tú crees que pueden haber sido sueños? Sí. Esto es muy fuerte decirlo aquí. Lo digo. Sí, pero, venga, digo. Vamos, lo digo. Es que hay, voy a decirlo de una manera que suene científica, ¿vale?